allá, ustedes están viendo el desfile de la revolución. Así es, el 112 aniversario. Y lo que ustedes están viendo es la escolta de la Escuela Revolución. La escuela que se ubica en la zona centro, en la calle de Cercana. Y así arranca este desfile deportivo. Deportivo totalmente, donde vendrán haciendo acrobacias. Muy temprano comenzó a llover en el municipio de San Miguel de Allende y había muchísimas dudas de si se realizaría o no el desfile. Sin embargo, las autoridades, mediante información oficial del gobierno municipal con comunicación social, se les informó que efectivamente sí realizarían el desfile deportivo, pero que iban a suprimir algunas de las acrobacias que estarán haciendo las escuelas educativas, al igual que las organizaciones o ONGs que participan, así como cuerpos de emergencia, sistemas de seguridad, suprimirán algunas de las acrobacias. Y lo que ustedes están viendo es la Escuela Revolución, que lleva banderas. Este desfile lo apertura esta institución educativa, que es una primaria. Esta primaria, que se ubica en la zona centro, tiene dos turnos. Por la mañana es la Escuela Revolución y por la tarde es la Escuela Francisco Villa. Ellos llevan banderas. Ellas llevan banderas y van haciendo muestras, ejercicios, dinámicas. Por acá viene la escuela Ignacio Aldama, al parecer, y ellos vienen con pompones, aros de rafia, y vienen ahí desarrollando una actividad. Ahí van ellos, ustedes lo están viendo. Ahora toca el turno de la escuela primaria Fernando Montes de Oca. La escuela Fernando Montes de Oca lleva lienzos de colores con los menores de edad, que desarrollarán alguna dinámica. Ahí bien, veamos su actividad. Ahí van los pequeños de esta institución educativa y muchísimas gracias a los que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias, Francis Godínez, por tu sticker. Nos motiva a seguir trabajando y realizando estas actividades de manera totalmente gratuita hasta la comodidad de sus hogares. Llevar imágenes que luego podrán ver ustedes en el transcurso del día, del tiempo, de los años, igual que en nuestras redes sociales, también en YouTube estaremos poniendo toda esta información. Vienen muy espaciados los contingentes y nosotros estamos aquí en la Ancha de San Antonio ahora para mostrarles una panorámica diferente a la zona centro.
Tony Frank nos escribe, nos dice, saludos desde Fort Worth. Ay, muchísimas gracias, saludos, de verdad. Cuéntanos, ¿allá también festejan el Día de la Revolución? ¿Tendrán alguna dinámica? Saludos, saludos Tony y Frank Velasco. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como les estábamos diciendo, estamos en la Ancha de San Antonio, del municipio de San Miguel de Allende, donde vienen muy, muy, muy espaciados los contingentes. Es un tramo muy, muy largo, pero ahí viene un carro alegórico. Es de la escuela primaria José María Morelos. Luis Domínguez nos dice saludos desde Suiza. Saludos, Luis. Luis Domínguez, gracias, gracias por conectarte a esta transmisión. Y aquí viene, escuchen ustedes esta música, es de la Escuela Primaria José María Morelos. Menores de edad, ellos con unos aros de racia donde vienen desarrollando actividades. Ellos vienen con un gran, gran contingente. Muchos están haciendo sus dinámicas, sus acrobacias en cámaras. Otros se alejan un poquito más, pero todos están desarrollando actividades. También es importante mencionar que como San Miguel de Allende amaneció lloviendo, había posibilidades de que se cancelara el desfile deportivo de la Revolución. Sin embargo, las autoridades, esto mediante información oficial, se decidió que sí se haría el desfile deportivo. Y ahí lo están viendo ustedes. Sin embargo, habrá unas recomendaciones o requisitos. Varias de las acrobacias que se tenían planeadas, al parecer, no se desarrollarán. Todo por el tema de que el piso, pues, está mojado. Y el cielo sigue encapotado. Vamos a mostrárselos hacia arriba. El cielo sigue totalmente nublado. Con previsión de que podría llover. Y como les venimos mencionando, vienen muy espaciados los contingentes, ya que las escuelas educativas pues se detienen para realizar sus acrobacias. Y ahora lo que toca es el turno de la escuela Miguel Hidalgo. La escuela Miguel Hidalgo viene abanderada con dos pequeñines que vienen vestidos de revolucionarios. Enseguida un sonido, y también es importante decirle a Facebook que no nos vaya a cerrar la transmisión, por favor, Facebook, no. Estamos en un evento público donde no se está lucrando y los derechos de autor pues no nos pertenecen a la música. Sin embargo, pues es el desfile del 20 de noviembre, así que Facebook, por favor. Sombrillas verde, blanco y rojo. Veíamos una de sus tablas rítmicas donde, ahí vean. Y se echaron a correr
los niños, se echaron a correr. Van haciendo verdaderamente ejercicio, ya que como mencionábamos, pues vienen muy espaciados. Y ahí los echaron a correr a todos los niños con sus sombrillas tricolor, verde, blanco y rojo. Y si ustedes ven personas corriendo alrededor, pues son los padres de familia, también son los docentes que se echaron a correr, ya que hay un tramo muy espacioso entre contingente y contingente. Ahora toca el turno de esta institución que se llama Nueva Senda. Y los más pequeñines vienen caracterizados de revolucionarios, también una pequeña vestida de enfermera. Esta primaria lleva unos cuadros, los pequeñitos llevan igualmente cuadros tricolor, verde, blanco y rojo. Y algunos ya van cansados y queremos decirles que es un mural. Cuando se une este mural con estos pequeños cuadros, muestran una imagen que llevan cortando en pequeños pedacitos. Aquí vienen ellos, al frente un pequeñito con los números que va y un silbato donde va mostrando la acrobacia que se debe de hacer. También los docentes llevan letreros motivacionales que dice nunca dejes de luchar, algo así en contexto mayor. No alcanzamos a leer todo el letrero, ya que van avanzando rápido, por lo mismo de que están muy espaciados. Y las tablas rítmicas, estas tablas rítmicas que se hicieron populares desde el, no sé, aproximadamente unos 15 años. Recordamos que en las escuelas, principalmente en las preparatorias, como era el caso de la preparatoria El Pípila, comenzaron a hacer tablas rítmicas con música moderna. Y ahora viene el colegio Fray Pedro de Gante. Y es interesante que quien viene adelante es el maestro del ballet Mazar. Es el que viene al frente. Veamos la tabla rítmica. Ven ustedes, como les venimos diciendo, estas
tablas rítmicas se han popularizado bastante en el último tiempo, desde 15 años para acá, donde pues las menores, principalmente mujeres, gustan de bailar bailes con música moderna, así es. Y ustedes ven aquí sus dinámicas, tablas rítmicas y bailes modernos. ¿Qué nos escriben por acá? Nos dice Rudolf Klaus Schenker. Saludos desde Qatar. Oye, Rudolf, tú que eres deportista, cuéntanos un poquito más. ¿A qué hora va a ser la inauguración de Qatar? ¿O ya fue? ¿Va a ser al ratito? Ah, por cierto, queremos decirles que también hay políticos que se fueron a Qatar del municipio de San Miguel de Allende. Ya le estaremos presentando a usted posteriormente la noticia informativa. Ahora toca el turno del Colegio Justo Sierra. Este colegio que ahora se ubica en la parte alta de la ciudad de San Miguel de Allende. Y también ellos vienen con música moderna y tablas rítmicas. Estas tablas rítmicas que hacen alusión al día de la revolución. Sin embargo, es interesante destacar que mucha de la música anteriormente era en inglés, por lo que hubo un año en el que se pidió a las instituciones educativas que si iban a salir bailando una presentación, que fuera con música alusiva a México. Y en el caso de las menores de edad que ustedes están viendo bailando en estos momentos, llevan música en inglés. Al parecer esa solicitud que se hizo de parte del gobierno municipal en gobiernos anteriores, en esta ocasión pues no se regularizó, no se tomó en cuenta. ¿Y qué nos escribe por acá? Nos escribe Mendoza Chío. Gracias por transmitir, gracias a ti. ¿Qué nos dice Leti Rangel? Nos dice Lick, ¿vienen bomberos de otros municipios a participar en el desfile? Oigan, el tema de los bomberos, fíjense que nos quedaron mal. En la mañana nos habían prometido que iba a haber una transmisión, algo iba a pasar. Nunca supimos bien de qué trataba y nos dejaron plantados. ¿Cómo la ves, Leti? Pero qué bueno que se suman los bomberos de San Miguel de Allende, las dos corporaciones, ya que existe el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y también la ACE, de bomberos y paramédicos, que abandera el regidor del PAN, Carlos González. Aquí vienen estas chicas de esta escuela, de la Justo Sierra. Justo Sierra es una primaria, sí, es una primaria. Es una primaria con años en San Miguel de Allende. Viene esta escuela de taekwondo Hidowan, así es, ellos en el municipio de San Miguel de Allende, y es un grupo breve, pequeño, con menores de edad, alrededor de 5 años, y adolescentes ellos. Posteriormente sigue la escuela secundaria técnica número 42, al frente del banderín, y sus jóvenes, ya que es una secundaria con pompones. Thank you.
ahí va la Escuela Técnica número 42. Son pocos los alumnos varones que van aquí formado. Al parecer van a hacer la acrobacia número 4. Y alumnas son las que mueven los pompones en la parte alta. Y llevan también música moderna en español. Ahí vienen ellos. Ellos y ellas. Por supuesto, los padres de familia en todo momento quieren captar a sus hijos, a sus menores, a sus adolescentes que participan hoy en el desfile de la revolución. Ahora viene lo que ustedes están viendo es el banderín de la escuela secundaria Leovino Zavala. Muy rápido están avanzando ahora las secundarias. En esta ocasión no sabemos el acomodo exacto, sin embargo van intercalando, van primarias, secundarias, escuelas privadas, como fue el caso de la escuela de Taekwondo, y acá vienen también, principalmente son puras alumnas que vienen en la escuela Leovino Zavala con estos pompones. En este caso, los varones vienen hasta atrás, pues caminando con sus suetercitos. Al parecer solo participaron mujeres. Y ahora toca el turno del Instituto Bilingüe Milenio. Instituto Bilingüe Milenio. Aquí vienen ellos. También vienen con una camionetita de sonido. Y de inferes. Y aquí vienen igualmente, aquí sí viene combinada esta tabla rítmica entre varones y mujeres. Y van a realizar una de sus tablas rítmicas. El cielo sigue nublado en su totalidad. Sigue nublado en su totalidad el cielo de San Miguel de Allende. Y ahora viene la escuela secundaria Fuego Nuevo. Y es importante decirles que la escuela Fuego Nuevo está de manteles largos. Cumplen en este 2022 50 años. Al frente comandante de la banda de guerra guardián, ¿no? Espero haber dicho ahora sí bien. Thank you.
Dentro de los letreros que trae la Escuela Fuego Nuevo, dice Viva la Revolución, Guerra y Libertad, Sufragio Efectivo, No Reelección, y cada una de las mantas lleva dibujado los símbolos en este festejo 112 de la Revolución, o la representación de la imagen del revolucionario, del político, del literato que lo dijo. Centenario de la Revolución, así trae letreros, no a la desigualdad, otro más dice no a la discriminación social, derecho para los trabajadores. Ahí están algunas de las leyendas que porta la Escuela Fuego Nuevo, que viene con un contingente muy nutrido debido a que ellos están aventando la casa por la ventana. Es su 50 aniversario, han desarrollado toda una semana cultural y dentro de esta semana cultural tuvieron también un desfile que también tuvimos el privilegio de publicarles. Y ahí vienen las reinas, al parecer, vienen con letreros que dicen Fuego Nuevo y, por supuesto, esta sección de tablas rítmicas con música moderna que hemos estado mencionando. Y también decir que si ustedes apenas están conectando, lo que están viendo es el desfile de la revolución del municipio de San Miguel de Allende. Y por favor, Facebook, no nos vayas a cortar la transmisión debido a que es un evento público que se está desarrollando en todo toda la ciudad. Y ahora toca el turno, más allá viene la escuela. Ay, no alcanzamos a leer. Un momentito, por favor. Ah, también hay que decirles a ustedes que hay mucho aire, ¿eh? El aire ya se soltó. Las nubes siguen totalmente el cielo encapotado y es la Escuela Secundaria General Genaro Almanza Ríos. Esa es la escuela que ahora toca turno y aquí vienen las tablas rítmicas. Menores, hombres y mujeres con rafia y pompones. Emilio Valenzuela nos dice, saludos desde mi casa, no quise desfilar. Emilio, ¿ibas a desfilar? Cuéntanos, ¿qué te tocaba hacer a ti y que no fuiste? Pero gracias por estarlo viendo y vean esta acrobacia. Como les mencionaba, ahí los padres de familia en todo momento cruzando las calles para grabar a sus menores de edad. Es la Escuela Genaro Almanza Ríos, secundaria. También está el desfile de la revolución en la Ciudad de México y, por supuesto, lo más seguro es que todas las ciudades de México. Pero ustedes, ¿desde dónde nos ven?
los que están en Estados Unidos, cuéntenos, allá también estarán festejando, ¿habrá algún festejo el día de hoy en la Revolución? Sabemos que nuestros compatriotas, nuestros queridos migrantes, y lo decimos de una manera respetuosa, sabemos que los migrantes, los que tienen doble ciudadanía, todos ellos están en el extranjero recordando estos momentos en México. Con su banda de guerra. De aproximadamente 2 metros, y no sabemos bien la dinámica que realizan, pero queremos decirles a ustedes que hoy por la mañana, ya que amaneció con lluvia en el municipio de San Miguel de Allende, se iba a tomar la decisión de que no se realizara el desfile. Sin embargo, las autoridades corroboraron que sí se realizaría, pero que habría algunos cambios. Algunas de las acrobacias se iban a suspender con el objetivo de prever algún accidente. Esto debido a que el piso pues está mojado. Está mojado. Y aquí vienen los menores y las menores de edad ondeando estas banderas tricolor. Y de fondo la música moderna que se vive para este desfile deportivo. Los desfiles tienen unas connotaciones diferentes. En esta ocasión es deportivo, por eso ustedes los ven con pants, con tenis, bueno, con atuendo deportivo, y desarrollando estas tablas rítmicas, estas dinámicas, y también decir que casi todos llevan musicalización, con un sonido, una pequeña camionetita ahí muy dinámica, y allá se ve la acrobacia con las tablas que no pudimos ver frente a nosotros, pero ya la están haciendo. Ahí véanlo ustedes, los pequeños lo suben, es una pirámide de 3 niveles con tablas, así es. Las tablas pues promueven que se distribuya el peso y que los menores no estén cargando totalmente directo a sus hombros. No sabemos cuáles sean las acrobacias que se van a suspender, pero pues este tipo de pirámides, 3 pirámides, sí tienen un alto grado de complejidad. Sin embargo, pues estamos en una zona o en una área que es plana. Ustedes pueden ver la toma y el piso está totalmente plano. Pero en el caso de la zona centro, ya desde que se empieza a avanzar por la calle de Mesones, a la altura de Juárez, Núñez, hay piedra bola. Entonces, sí se vuelve delicado o peligroso alguna de las acrobacias. Pero también el recorrido, si ustedes no están enterados por dónde está avanzando este desfile deportivo de la Revolución Mexicana, corresponde a las siguientes calles. Salió del Cardo,
está avanzando por Ancha de San Antonio, donde nosotros estamos colocados, sube por la calle de Zacateros, toma a mano derecha un pequeño tramo de canal y posteriormente a mano izquierda toma la calle de Hernández Macías. Subirá por la calle de Mesones, no por Insurgentes, como se ha mencionado o han mencionado algunas plataformas, sino es por la calle de Mesones, hasta llegar a la parte alta en la calle de Núñez. Posteriormente baja por toda la calle de San Francisco y pasa por la presidencia municipal, sube por los portales de abajo o portal Allende, pasa frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde todavía estarán realizando acrobacias, y finalizará en la calle de Recreo. Esta información, según las invitaciones que emitió el gobierno municipal de San Miguel de Allende para la participación. Como les venía diciendo, vienen muy espaciados, vienen tramos muy, muy, muy largos de espacio que se está dejando. No hay una coordinación, no hay personal de la Dirección de Cultura, Tradiciones que vaya regularizando esta división de contingentes que vienen muy retirados. Y ahora toca este pequeño grupo que vienen marchando. Ellos y ellas vienen marchando y vienen con colchonetas, realizando, me imagino, algunas piruetas. Ahora toca el turno del club Rotario o Club de Leones. Es Rotario, así es. Vienen los Rotarios que decidieron pues llevar una camioneta con una de sus representantes. Reinas sobre ella, va avanzando rápido para poder comer tiempo. Y ya, es con lo que participó el Rotario. Ahora toca el turno del Bachillerato Tecnológico de GETI. Así, GETI. Miguel PRZ, saludos desde el Valle. ¿Cuál Valle, Miguel? Saludos, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿desde qué valle? En San Miguel de Allende existe el Valle del Maíz. ¡Atención! Cerca de San Miguel de Allende existe el Valle de Santiago. Y aquí viene ese pequeño grupo igualmente con una tabla rítmica y de música moderna. Y decirles a todos ustedes que estas tablas pues se popularizaron de aproximadamente unos 15 años para acá. Y así es como se vive el día de hoy. Ellos pues traen música totalmente moderna en todos estos ondas de redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera. Y decirles que si en algún momento Facebook silencia esa transmisión, es debido al tema de derechos de autor, donde pues nosotros no estamos lucrando. Sin embargo, los algoritmos reconocen los sonidos, y por eso Facebook a veces baja las transmisiones, en otras ocasiones silencia, llegan mensajes de que se están infringiendo derechos de autor. Sin embargo, pues este es un evento público, como lo hemos venido mencionando. Y ahí ustedes si ven a personas que se atraviesan en la calle, pues muchas veces son los padres de familia que quieren tomar una fotografía de su pequeño. Ahí van todas las menores de GETI. Por acá viene el Instituto Mojica. El Instituto Mojica, otra escuelita que participa con
estas tablas rítmicas. No quisiera decir porristas, ya que hay concursos de porristas que hacen estas acrobacias, que hacen estas piruetas en el aire, bailes, tablas rítmicas. Y en esta ocasión, varias de las menores que deciden participar en las escuelas, en las instituciones, en este desfile, solamente lo hacen por esta ocasión. Muchas veces ya no lo continúan haciendo. Muchas veces ya no lo continúan haciendo, solamente es por esta ocasión. Por eso las llamamos tablas rítmicas, grupo de tablas rítmicas. Pero por supuesto que dejamos abierto, ya que desconocemos si las instituciones continúen con estos grupos y de verdad participen a modo de porristas. Aquí viene el Instituto Mojica corriendo para ganar lugar. Vienen corriendo para ganar lugar, porque como les dije, vienen muy espaciados. Es un desfile que es meramente grande. Son las 10:56 de la mañana. El desfile salió en punto de las 10 de la mañana. Y aquí donde estamos colocados, a aproximadamente medio kilómetro de donde salieron, empezaron a pasar alrededor de las 10:05 de la mañana. Así que llevamos 40 minutos de presentación y ahora toca el turno del Instituto Sanmiguelense. Este Instituto Sanmiguelense, que corresponde a preparatoria y universidad, si mal no me equivoco, y se encuentra en la parte alta, a cargo del ingeniero Valdejas. Y vienen con un taller de baile. Ellos sí especifican que se trata de un taller de baile. Las menores o las chicas que vienen con rafia, pompones amarillos. Aquí vienen ellas con música moderna en inglés en el Día de la Revolución Mexicana. Luego viene el taller de natación. Cada uno de ellos viene asignado el taller de natación. Posteriormente viene el taller de tenis, el taller de basquetbol. Vaya, viene un grupo muy, muy amplio de los talleres que se imparten dentro de esta institución educativa. Viene el taller de voleibol, el taller de fútbol, y vienen representantes pocos. El de básquetbol, sí vienen los 5 jugadores. El taller de voleibol, vienen ahí escenificando el juego. Ahí lo ven ustedes, traen balones, vienen avanzando. Y después viene el taller de fútbol, solamente con 5 representantes, son 12 jugadores a lo mejor, y están dobleteando en alguno de los talleres, porque así son los deportistas, muchas veces no solamente se quedan con una sola disciplina, sino participan en más disciplinas. Ahí vienen ellos. Vean ustedes, vienen con los balones, haciendo dinámicas. Los más activos son los de voleibol. Dan ganas de jugar voleibol. Vean ustedes, ahí muy, muy entretenidos los jóvenes y las señoritas de esta institución, el Instituto Sanmiguelense, que el día de hoy muestran sus talleres deportivos en este desfile de la Revolución Mexicana. Nos dice Yasmín Arellano, ¿ya salieron los del CETAC? No han pasado los del CETAC. Pasó el de GETI. Es diferente, ¿verdad? Nicolás Hernández nos dice pura Gabriela.
ahí están algunos de los mensajes. Vamos a leer los otros que nos falten. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes que el día de hoy se estén sumando a esta transmisión. Estamos con mucho cariño, con mucho respeto, llevándoles hasta la comodidad de sus hogares esta imagen. Y ahora viene la Ignacio Allende y el César. Ellos vienen con sus rey y reina, al parecer, de el César. Ahí vienen los jóvenes. Ahí está, vean. Lleve el recuerdo del CESA. Vienen súper dinámicos los jóvenes con letreros y se colocan frente a la cámara y dicen: llévese el recuerdo del CESA. Muy ingenioso. Allá vean a los jóvenes, pero van con mucho respeto. Solamente van y se acomodan frente a las cámaras que están tomando una fotografía, una transmisión. Interesante dinámica. Ellos vienen pero vienen realizando acrobacias. Y es importante destacar que viene uno de los grupos con características en tema de porristas. Y al parecer ellas sí participan en concursos foráneos de porristas. En las iniciales dice DNS, y atrás vienen los varones, que ellos realizan piruetas. Quiero decirles a ustedes que de San Miguel de Allende hay participación verdaderamente de grupos que se dedican a ser porristas. Salen ya a concursos y varios de ellos han traído premios. En el caso de BMS, el grupo que ustedes están viendo de negro, no sabemos estos logros deportivos que han traído, pero otros que nos han hecho el favor de anunciar, que los hemos publicado aquí en este espacio informativo. Y decirles que vienen estos espacios muy, muy amplios, muy, muy amplios. No hay personal de cultura y tradiciones que regule o que esté promoviendo que avancen más rápido. Es muy escasa la presencia de esta dependencia que se encarga del desfile. Actualmente quien la preside es Acacio Martínez. Y aclarar, siempre muy respetuoso con su servidora, con el espacio informativo. Sin embargo, se tiene que mencionar esta crítica ciudadana y mostrarlo a ustedes, que no hay una presencia continua de personal de Dirección de Cultura y Tradiciones. Toca el turno de la preparatoria, el Pipila. Y miren, mientras mencionábamos que no hay presencia, allá van algunas de las señoritas encargadas, ahí, muy amables ellas, saludando a la cámara personal de Cultura y Tradiciones. Vienen muy espaciados, sabemos que a lo mejor son pocos, y ahí vienen. Preparatoria el Pipila. Tuvimos el gusto de estar en esta institución educativa. Y ellos, ya todos ellos, preparatoria. Ahí van, verdaderamente llevan aguas, llevan naranjas partidas, también llevan bolsas recogiendo lo que podría tirar alguna cáscara. Ellos lo van recogiendo. Ahora toca el turno del Bachillerato Allende Sáez. Toca el turno del Sáez, igual, con la presentación de tablas rítmicas con música moderna. Y señoritas vestidas de Adelitas. No, corrijo. El siguiente grupo pertenece a otra institución. La aire ya se soltó, está fuerte en este.
esta zona. No alcanzamos a ver muy bien el letrero, pero se trata del Telebachillerato UV. Ahí está, Telebachillerato UV de Clavellinas. Es una comunidad del municipio de San Miguel de Allende y ellas decidieron salir vestidas de revolucionarias. Ahí le están viendo ustedes. También traen una tabla rítmica con música moderna. Con música moderna. Aquí vienen ellos y ellas. El V de Clavellinas con música moderna, realizando alguna tabla rítmica con pompones negros. Posteriormente, el AV trae un equipo de fútbol y es interesante, vienen mayormente mujeres jugando fútbol con los balones. Ahí vienen corriendo ellas y ellos, también traen árbitros, vienen completos en el tema deportivo. Y aquí vienen los chavos. También decir que muchas de las comunidades gustan del fútbol en San Miguel de Allende. Hay ligas completas que juegan todos los domingos. El día de hoy, por ejemplo, la liga municipal, la liga Ignacio Allende, que también tenemos el gusto de conocerlos. Ellos participan en el estadio Capi Correa, también en los campos Origel. Tienen diferentes presentaciones. Y algo interesante es que la ciudadanía les está haciendo bolita. Si los balones se pasan, la ciudadanía presente les está mandando los balones. En este caso, los jóvenes, algunos se ven muy diestros, otros no tanto. Muchas veces recordemos que el apoyar a la juventud y a los jóvenes tiene que ver con el gusto. Hay veces que uno no es bueno para algún deporte, pero si uno lo comienza a practicar, quiero decirles a ustedes que según lo mencionan coach profesionales de vida, muchas veces el talento no es tan importante, sino las ganas, así es. Puedes tener mucho talento, pero si no tienes las ganas, el gusto por estar desarrollando la actividad, pues ahí te quedas. Sin embargo, personas que les gusta algún deporte, alguna disciplina, y no tienen el talento o esta fortaleza, trabajan duro y se vuelven grandes. Hay casos de profesionales en el deporte y ahí lo están viendo ustedes, jóvenes que están disfrutando su momento, algunos hasta de pechito, hacen cabecita también con los balones. Y ahora toca el turno de esta siguiente institución educativa. Es el CETAC. Así es, el CETAC número 15. Ahí vienen señoritas que vienen realizando tablas rítmicas y con sonidos amenizando sus bailes, igualmente bailes modernos. Y decirles a ustedes que agradecemos sus comentarios totalmente. Muchísimas gracias. Por aquí nos escribe Mari Jiménez y nos manda stickers. Gracias por tus stickers, qué bellos. También nos escribe Roberto Carlos Loera, nos dice: hace frío en San Miguel de Allende, saludos desde Qatar. Roberto, sí hace frío en San Miguel de Allende, de hecho la ciudadanía está abrigadita, pero los menores que van en el desfile no van tan abrigados. Podría ser que dentro de esta... ¡Hola! ¡Allá! ¡Saludos! Podría ser que dentro de esta dinámica
dinámicas que realizan los y las participantes, pues ellos ya no llevan tanto frío. Pero Roberto Carlos Loera, sí hace frío. Saludos desde Qatar. Díganos, ¿ya empezó la inauguración de Qatar o a qué hora va a ser? Según nos mencionaban, iba a ser a la 1. Nos dice por aquí Ramiro Sánchez, ¿ya salió la primaria José María Morelos? Sí, Ramiro, ya salió la escuela José María Morelos. Ellos y ellas iban muy, muy, muy presentes, vestidos, los alumnos de revolucionarios y revolucionarias. Antonio Flores, ¿ya pasó a la Universidad Allende? No ha pasado a la Universidad Allende, aún no. Y decirles a ustedes que vienen combinados. Ahora no vienen separados todas las universidades, todas las primarias, no, vienen revueltos. Ahora toca el turno del ADIS, Comunidad, Familia y Deporte. Esta es una asociación, una ONG, ADIS, así se llama, Comunidad y Familia y Deporte. Comunidad, Familia y Deporte, ADIS. Y ellos vienen mostrando el juego o la disciplina del fútbol. Viene la portería, viene los menores, al frente van de voleibol, viene también básquetbol. Voy a acercar un poquito a la cámara. Ahí está, esta agrupación que se llama ADIS. Vienen mostrando cómo se juega, cómo ellos disfrutan este deporte. Son varios deportes. También nos están escribiendo por aquí Roberto Carlos Loera. ¿Ya salieron los de la Ibero? Ibero. No, aquí no hay Ibero. ¿O sí hay Ibero? No, no hay Ibero. O al menos que haya visitantes. A ver, Roberto Carlos Loera nos dice, y los del Liceo Cervantino, y los de UAS LP, y los del ITESI. ¿Qué tal, Roberto? Sí que estás en el ámbito educativo, totalmente te interesa. No, todos los que mencionas, muchos ni siquiera están aquí, pero te invitamos a que veas la transmisión y conozcas un poco del municipio de San Miguel de Allende. Aquí estamos desde el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y agradecerles a todos ustedes. Nos dice por aquí, nos preguntan, ¿ya pasó el colegio Fray Pedro de Gante? Isa Torres nos hizo el favor de responder, sí, así es, Fray Pedro de Gante ya pasó, iban haciendo tablas rítmicas, iban ellos muy, muy participativos. Y decirles que hay muchísimos sonidos con música moderna, donde las señoritas, los jóvenes, los alumnos y las alumnas vienen bailando. Estábamos mencionando hace un tiempo que había una regularización que se había promovido para este desfile de la revolución, donde se invitaba a las escuelas, a los docentes, a los alumnos y las alumnas, que cuando hicieran estas representaciones de tablas rítmicas musicales, fuera música mexicana o alusiva a la revolución, ya que como es el desfile de la revolución mexicana, es como contraveniente que o se pone en dualidad que haya pura música en inglés o en otro idioma. Entonces, eso se propuso hace algún tiempo. En esta administración, al parecer, no se ha mencionado. Y ahora toca el turno de la UNIDEP, Universidad del Desarrollo Profesional. Aquí vienen ellos, UNIDEP. También traen una tabla rítmica con el letrero UNIDEP. Los docentes vienen avanzando alrededor. Y aquí vienen ellos. Posteriormente sigue la Universidad de León.
ya viene esta Universidad de León, donde se promueve trabajar y estudiar a la par. Así que varios de los chicos que ustedes ven, pues todos ellos ya son gente activa de la sociedad en el tema laboral, profesionistas que avanzan vestidos todos ellos de revolucionarios. Y digo profesionistas porque también van maestros. Algo interesante de esta universidad, la Universidad de León, es que promueve que sus docentes sean todos profesionistas, con el objetivo no solamente de educar desde el ámbito teórico, sino también que lleven la realidad a las aulas educativas. Eso es lo que se promueve, eso es lo que se promueve dentro de todas las UDLs que se encuentran en Guanajuato. En el caso de San Miguel de Allende, ya ha crecido también, hay presencia de varias carreras. Y ustedes ven, hay una tabla rítmica de esta Universidad de León. ¿Qué nos dice por acá? Raúl Servín, saludos a los de la secundaria Genaro. Saludos, Raúl, muchísimas gracias. Raúl, ¿desde dónde nos ves? Cuéntanos. Estamos a sus órdenes, a su servicio, desde la ancha de San Antonio, llevándoles con mucho cariño, con mucho respeto, estas imágenes, por si usted no está o no pudo participar activamente, pues puede verlo en algún momento y conocer más de la ciudad de San Miguel de Allende. Muchísimas gracias y los invitamos a compartir esta transmisión, ya que hay personas que pues están impedidas físicamente y no pueden estar aquí presentes. Hay personas en el extranjero que quieren disfrutar algún momento. Sabemos que esas transmisiones son muy largas y no todo el mundo las ve todo el tiempo. Hoy es domingo familiar, son horas en las que están desayunando, algunos salieron a algún culto religioso en domingo, otros más están de vacaciones por el puente de la Revolución, pero estamos nosotros por eso llevándoles hasta la comodidad de sus hogares estas imágenes con el objetivo de que tengan ahí un recuento y un recuerdo bonito. Nos dice Ana Lee, ya pasaron los de la Leovino. Así es, ya pasaron los de la Leovino. Ana Lee, ya pasaron, llevaban una tabla rítmica, así como la que ustedes están viendo en estos momentos. Nos dice Marta Alegría. Saludos desde casita. Saludos, Marta. Disfruta tu hogar. Saludos. De verdad, son momentos para disfrutar en familia. En San Miguel de Allende, el cielo sigue encapotado, sigue nublado. Y en San Miguel de Allende hace aire, hace frío. La ciudadanía está con chamarras abrigadas. Y vemos aquí elementos de protección civil que están presentes el día de hoy. También vienen muy espaciados, muy espaciados. Sabemos que es los contingentes y es un desfile deportivo verdaderamente extenso, grande, largo, y muchas veces el personal no es suficiente. Sin embargo, ha habido presencia poca, tanto de elementos de la Dirección de Cultura y Tradiciones, que son los responsables de la logística, también de Protección Civil, y vienen desfilando los cuerpos de emergencia. Eso sí, sabemos que hasta el final serán los que cierren junto con la Asociación de Charros de San Miguel de Allende, serán los últimos contingentes, pero en el caso de las instituciones educativas, quiero que ustedes sepan que vienen revueltas, vienen primarias, vienen secundarias, universidades, han estado participando revueltas, también ONGs han venido revueltas, y ahí ustedes escuchan.
Este grupo de tabla rítmica se llaman Titanes. Ellos bailando música moderna. Ahora toca el turno de la Universidad Patria. Nos estaban preguntando si ya había pasado la Universidad Patria, ¿no? Y aquí vienen ellos, la Universidad Patria, ellos vestidos de revolucionarios. Todos ellos y ellas, mayormente mujeres, pero también hay presencia de alumnos que vienen con sus carrillas, otros más con algún zarape, con los rifles, emulando la revolución. Luis Lace nos dice, buenos días, ya pasó el Fuego Nuevo, Luis, ya pasó, ya tiene varios minutos que avanzó, y era un grupo muy nutrido, muy bello. Te recordamos que ellos están en su 50 aniversario, y tuvieron un desfile muy emotivo, con presencia de las primeras generaciones, todos ellos ya adultos, profesionistas, padres de familia, madres de familia, profesionistas, pero ellos ya pasaron y nuevamente echaron la casa por la ventana. Ellos están en el 50 aniversario y ahora viene este grupo, no viene signado con ningún letrero, nada más dice Tigre. Pero no sabemos a qué institución educativa. Ah, no, perdón, Allende, es la Allende. Solo que vienen muy espaciados. Y como vienen muy espaciados, se perdió un poco el tema de qué institución era. Ellos vienen con música moderna y con chicos que hacen acrobacia. Ahí van ellos y ellas corriendo. Nos dice Cami Zárate, ¿qué pasó, Cam Ignacio Ramírez? Nos dice Crony Luna Quintana, ¿ya pasó la UXMA? Justo es lo que está pasando en este preciso instante momento. Ese es el banderín de la UXMA. Aquí vienen ellos y ellas, vienen con una... abanderados con el símbolo, con el lábaro patrio, disculpe usted. Y viene la última representando a las banderas, estos grupos deportivos por lo que son famosos en estas universidades tecnológicas. Y por supuesto este es el campus de San Miguel de Allende, vienen como revolucionarios y también vienen gritando consignas, las siglas de la UTMA. Viene una lotería, viene representando una lotería mexicana, que son el cuadro y ellos y ellas, con su carita sobre el cuadro. Esta es una idea que se ha visto ya representada en otras ciudades de la República y también en los famosos cuadros de locos de San Miguel de Allende. Traen una estrella ahí, una de las loterías. Ahí vemos que dice la sirena, el camarón, el soldado. Todos ellos y ellas con estos, esta forma de avanzar. Ellos son la UXMA, lo que están viendo en estos momentos. También acá viene su mascota, aquí viene la pantera, acá. Vean, enseñándonos músculo, eso es todo. Viene su mascota y vienen chicas y chicos haciendo tablas folclóricas, tablas rítmicas, pero del folclor mexicano con música mexicana. Es uno de los pocos grupos que viene con un baile meramente mexicano. No conocemos de qué región es, pero les recordamos que es el día de la Revolución Mexicana y por eso este motivo que queda ad hoc apenas con esta universidad, la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, UXMA.
Ahora vienen con los letreros de todas sus carreras. Los voy a leer rápidamente: agricultura, vitivinicultura, terapia física, mantenimiento, terapia física. Ay, no alcanzo a leer. Administración, mantenimiento industrial, gastronomía, turismo. Vienen representadas todas sus carreras. Y vienen ahora con un grupo con banderas signados con UTSMA, y estas banderas verdes, blancas y rojas, banderas tricolor. La escuela UTSMA sale con un gran contingente de universitarios. Nos escribe también aquí Ra Cristian. ¿Ya pasó la fuego? Sí, ya pasó la fuego nuevo. Hemos mencionado que han estado echando la casa por la ventana, ya que es el 50 aniversario. El 50 aniversario de la institución. Y decirles a ustedes que ahora ustedes están viendo en estos momentos a la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, campus San Miguel de Allende, que se encuentran ubicados en la parte alta de la ciudad, sobre la carretera rumbo a Doctor Mora o a Los Rodríguez. Ahora toca el turno del Instituto Allende, Escuela de Arte y Español. ¡Vaya! Hace mucho tiempo que no tenían presencia en una participación educativa. Ahí los ven ustedes. ¡Qué interesante! Es el Instituto Allende. Y ahí van un grupo pequeño de chicas con vestidas de negro, ya que es un tema muy, muy sobrio, por así decirlo. Allá vienen algunos de los alumnos con pinturas, ya que es un instituto de arte, y vienen, no puedo decir caracterizados, sino simbólicamente mostrando este desenfado de un artista. Posiblemente vienen con jeans, con una playera, con una sudadera y en sus manos una pintura. Ahí vienen ellos, como mencionaba, de una manera desenfadada, muy contrario a los que van hasta el frente, que vienen totalmente vestidos de negro, mostrando también esta solemnidad. El Instituto Allende. ¡Ay! Acá viene la COMUDE, Comisión Municipal del Deporte. Es la primera vez que participa tal cual la COMUDE. Y es interesante mencionar que hasta el frente viene el titular del deporte, el buen Cuca. Ahí está él, lo estamos enfocando en estos momentos. Es la primera vez que vemos que participa el titular de la COMUDE y que saca un banderín o saca una representación, ya que tienen muchísimos espacios que son públicos. Allá viene el buen Cuca, allá saludando. ¡Adiós, Cuca! Allá viene. Siempre muy amable el buen Cuca, saludándonos, y agradecemos eso, es un sanmiguelense que siempre ha estado chambeándole, y en esta ocasión, en esta administración, le dieron la oportunidad, es un deportista de años, corredor, ha ganado la simbólica, ha estado en muchísimos temas deportivos, siempre desde fuera, como un ciudadano activo de la sociedad civil organizada, y ahora se le dio la oportunidad de ser el titular del deporte. Por supuesto, tiene también sus altibajos, pero está trabajando igual que la administración. Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar haciendo nuestra labor periodística, exhibiendo también aquello que no está bien y que ustedes, los ciudadanos, nos hacen llegar, siempre respaldados con una denuncia ciudadana. Ahora viene el Club de Panteras de la Colonia San Rafael. Los Panteras
Boxing. ¡Vaya! Participan los Panteras Boxing. Ellos siempre muy, muy activos. ¡Qué interesante! Últimamente en San Miguel de Allende el tema del box ha estado súper presente en San Miguel de Allende. Y recordarles que el próximo 26 de noviembre la Escuela de Boxeo Mexicano Nueva Generación y Mira Boxing presentará una pelea, perdón, 15 peleas de box amateur y profesional en la cancha del hoyo. El próximo 26 de noviembre ya está la venta de boletos en la escuela y también en la Uber Food, en la calzada de la estación. Y hoy participa este grupo de boxeadores del Club Panteras Boxing. Ellos son otro grupo fuera porque hay muchos. Si no tengo mal entendido, también van a participar en esta próxima pelea del 26 de noviembre. Sin embargo, dejo abierto mi comentario para que el entrenador que amablemente siempre nos ha atendido, titular de Panteras Boxing, pues nos corrija si ellos no van a participar el 26 de noviembre en la cancha del hoyo. El próximo sábado. Ahora van los ciclistas. Vaya, esto también es nuevo. El Club Ciclista Echelon Biker. Ellos también súper activos en San Miguel de Allende. Hoy participan por primera vez en un desfile deportivo en el marco de la revolución. Y vienen menores de edad. Vienen menores de edad echando bicicleta. Ya vienen ahora sí los cuerpos de emergencia. Ya vienen los cuerpos de emergencia. Eso anuncia que ya se va a acabar el desfile. Y agradecer. Ya estamos agradeciéndoles a todos ustedes que estén con nosotros, escuchándonos, aguantándonos, preguntando. Les agradecemos totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Acá vienen ya estos cuerpos de emergencia. Y viene apertura, los cuerpos de emergencia aperturan con el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo del Patronato de Bomberos, y vienen vestidos de revolucionarios y también con estos trajes maravillosos de bomberos. Ahí vienen ellos con el guión al frente. Allá va el comandante de bomberos, Antonio Luna, avanzando este guión. Al frente vienen la banda de guerra. Ya hay una banda de guerra en esta HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, del Patronato de Cuerpos de Bomberos. Bien, con todas sus unidades, bien están aventando la casa por la ventana. Y así se escucha la banda de guerra, que viene caracterizada como revolucionarios. ¿Qué nos escribe por aquí? Nos dice por aquí Marta Alegría. Gracias, Antonieta, por transmitir. Excelente. Gracias a ti, Marta, de verdad. Nos cuentan que si ya pasó la Escuela Bicentenario. Ya pasó la Escuela Bicentenario. Ya pasó. Ella también muy activos en todo momento. Y así se ve este avanzar día de hoy. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Nos escribe por acá Marta Alegría, nos dice: esto sí es trabajar, panteras. Marta, ¿tú conoces a las panteras? Vean, iban haciendo su exhibición a todo lo que da, de verdad, las panteras súper activos. Los chicos y las chicas, porque hay también mujeres boxeadoras, venían echando puño total. Y decirles a ustedes que el próximo 26 de noviembre estará la presentación de nuevamente peleas el próximo 26 de noviembre en la cancha del hoyo a las 6 de la tarde. Vienen puras personas, puros boxeadores foráneos a retar
retar a los sanmiguelenses. Y dentro de los sanmiguelenses se invita a que vayan y que los apoyen, a que apoyen a los sanmiguelenses, porque van a defender el título en San Miguel de Allende. ¿Qué más nos están escribiendo por acá? Nos están escribiendo bastantes mensajitos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y lo que ustedes están viendo en estos momentos es toda la infraestructura con la que viven los bomberos de San Miguel de Allende. Lo que ustedes están viendo son las unidades. Híjole, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, al servicio de la ciudadanía. Las sirenas siempre impactan, llaman la atención. Y como ya está avanzando los cuerpos de emergencia, esto anuncia que el desfile va a concluir en unos cuantos minutos, debido a que el último grupo será la presentación de el Club de Charrería de San Miguel de Allende. Y la presencia de los cuerpos de emergencia avanza con la presentación de el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende. Ahí van ellos saludando a las cámaras. Agradezco totalmente, muchísimas gracias a todos ellos. Aquí viene esta unidad número 296. Al parecer es foránea. No, dice Bomberos San Miguel de Allende. Unidad 296. Todas las unidades son o vienen activas. También HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, está aventando la casa por la ventana. Vienen signados con Bomberos Voluntarios. Nos dice el Negrito Espinosa, alerta, se está incendiando las redes sociales con el grandísimo Cuerpo de Emergencia. Bendiciones para todos ellos. Gracias por tu comentario, Negrito Espinosa. Así es, se están incendiando. Vienen con letreros como We Live Here, We Hip Here, vivimos aquí y donamos aquí. Vaya con estos letreros. Echaron a andar todas las unidades. También es importante decirles a ustedes que en caso de una contingencia o emergencia, los cuerpos de emergencia tienen previstos en todo momento salir para la atención. Así que eso no los exime de su responsabilidad. Una de las unidades que venía aquí, quiero que ustedes la vean. Están allá mostrando que vienen del estado, también vienen unidades del estado. Vean ustedes, aquí vienen ellos y ellas muy activos. Vienen también en este vehículo de cuerpo de emergencia con una escalera plegable. Donde han tenido exhibiciones tremendas. Estamos hablando que es una escalera de aproximadamente 30 metros, eso es lo que recordamos. Sin embargo, como hemos mencionado, dejamos abierto el comentario para cualquier comentario o réplica. Ahora viene esta unidad de San José Iturbide. Hace presencia San José Iturbide en San Miguel de Allende con los bomberos del HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Como hemos dicho, se están luciendo todos los contingentes. Y bomberos del HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pues están arrasando con todo. Este comentario interesante que nos escribía
o que nos escribe Negrito Espinosa, que dice: alerta, alerta, se están incendiando las redes sociales con el grandísimo cuerpo de emergencia. Bendiciones para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora tocará el turno. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Van a hacer una demostración. Al parecer están haciendo una demostración. Voy a acercar la cámara. Acá están bomberos de San José Iturbide, que están desplegando el equipo. El equipo lo están desplegando. Quiero que ustedes vean. Allá sigue la movilización de los elementos que están subiendo y bajando. Está subiendo la escalera. El movimiento del vehículo es tremendo. Se cimbró toda la escalera plegable. Ahora se están levantando el camión en su totalidad. Lo voy a alejar un poquito para que ustedes vean el movimiento de cómo se está subiendo el vehículo completo. Y allá la ciudadanía, por supuesto, también se está parando porque es impresionante. Y allá se está desplegando todas se están desplegando en este preciso momento todas las escaleras. Los bomberos en todo momento ayudando, y la ciudadanía tuvo que alejarse para poder observar. Y sigue subiendo, la escalera sigue subiendo, es impactante. Voy a mostrarles a la ciudadanía que está abajo. Sigue subiendo esta escalera. Bárbaro, bárbaro, bárbaro total. El teléfono ya no da más, ya no da más. Eché todo el zoom hacia atrás y sigue subiendo la escalera. Estamos hablando de, híjoles, el tamaño de la parroquia completa, lo que están subiendo, y la ciudadanía, por supuesto, abajo está sorprendida. Los menores de edad, los niños, las niñas que están presentes, pues están impactados con lo que están viendo en estos momentos. También su servidora, ya que la forma en la que colocaron tensores hacia el vehículo provoca que esté asegurado, y allá arriba la escalera sigue creciendo. Al parecer todavía le faltan metros para subirse, y ya comienza a bajar, comienza a deslizarse la escalera inmensa. No sabemos de cuántos metros estamos hablando aquí en San José, esta unidad de San José Iturbide, la otra unidad de bomberos de San Miguel de Allende. Thank you.
los capitanes viendo y quiero mostrarles a la ciudadanía que todos están viendo, incluyendo el cuerpo, los cuerpos de emergencia que continúan, que es Cruz Roja, y vuelve a su estado natural las escaleras. Así es, vuelven a su estado natural las escaleras en estos momentos. Ahí lo están viendo ustedes. Para poder seguir avanzando. Se reunió la ciudadanía que se ubica en la calle de Zacateros, la ciudadanía que se ubica sobre la ancha de San Antonio, se aglomeraron alrededor de bomberos para ver esta exhibición, tremenda exhibición. Los tensores, aquí ustedes vean estos tensores que están en ambas partes del vehículo, también allá en la zona del vehículo de San Miguel de Allende, y corren y corren y corren los elementos de bomberos. La ciudadanía les dio esto aplauso. Y ahí viene, cómo se baja este vehículo. Totalmente acero. Eso que ustedes están viendo que están metiendo ahí es para proteger el piso. Es acero súper pesado, ya que los elementos con experiencia lo levantan de una facilidad, pero también se nota el esfuerzo que hacen. Lo colocan en el piso, salen los tensores de los extremos para no dañar el piso. Los profesionales presentes el día de hoy. Y los menores de edad, no los voy a grabar, hice una toma panorámica, pero hay muchos menores de edad hoy que están muy emocionados viendo a estos bomberos. Uno de los sueños de los menores, y digo niños y niñas, muchas veces es ser bombero de grande. Y hoy esta demostración deja con mucha emoción a los menores que están presentes en esta zona. Siguen ahora van a avanzar hacia la zona centro de San Miguel de Allende, y ustedes están viendo hoy, este es el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, que hacen su presentación, su hazaña. Dejaron hablando a toda la ciudadanía. Pues ahora toca el turno de Cruz Roja de San Miguel de Allende. Ellos vienen con su personal avanzando y vienen lanzando consignas. Yeah!
de esta organización, bomberos y paramédicos de San Miguel de Allende. Ellos apenas recién aperturados en el municipio y participan con su grupo activo. Ahí van los elementos a pie, también vienen con la unidad que les donó el gobierno municipal, bomberos y paramédicos de San Miguel de Allende, designados con el logotipo del gobierno municipal. Aquí vienen ellos avanzando, vienen también con una unidad. Y ahora sigue este grupo, grupo de rescate en San Miguel de Allende. Rescate de San Miguel de Allende, ellos que participan también muy activamente, han ido cuando fue el sismo del 2017, ellos fueron unos de los que participaron activamente, fueron invitados y han participado con estos famosos topos, que son conocidos internacionalmente por rescatar debajo de los escombros a las personas que son víctimas de algún sismo, temblor. Y ahora toca el turno de la Asociación Charra, y ellos vienen, por supuesto, con los caballos y floreando la riata. Ahorita lo van a ver ustedes, y ellos aperturan este momento con el Lábaro Patrio al frente, y la ciudadanía empieza a cruzarse frente a los caballos. Es muy importante señalar que cuando se utilizan animales vivos, es peligroso hacer este tipo de cruces, debido a que los animales pueden espantarse, pueden avanzar sin recibir una orden, ya que son seres vivos. Por eso es peligroso y se pide respetar el paso de este desfile deportivo. Acá vienen los charros floreando la riata. Es difícil, estas son hazañas de este ya reconocido deporte, que es la charrería mexicana, y las escaramuzas. Acá vienen las escaramuzas, es un grupo pequeño, y viene un caballo muy brioso. Nos vamos a alejar un poco, ya que se tiene que tener respeto ante los caballos que participan y que van de esta manera muy alebrestado, muy brioso. Y finalmente, este equipo que siempre está chambeando duro, que es todos los trabajadores de limpia. Los trabajadores de limpia que presentación tras presentación, evento tras evento, siempre están participando y recogiendo la más pequeña basurita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya terminó este desfile. Yo soy Antonieta Herrera y los invito a compartir, a seguir esas transmisiones que llevamos con mucho cariño, respeto y pasión por el periodismo. Hasta luego.